El pasado fin de semana nos consagramos campeón argentino de federaciones en Bahía Blanca. En este caso, no solo que representamos a Córdoba, sino a la Asociación Carolla. Se dio esto porque no estaban cubiertas todas las plazas en el argentino. Entonces, para llegar a los 16 equipos, invitaron a la asociación a la cual represento. Y bueno, y en Terceto llegamos a la final y le ganamos a la provincia de Buenos Aires, así que bueno, un título más este año que la verdad que fue un año espectacular. Bueno, dos títulos, no uno solo. Sí, y el otro fin de semana nos consagramos campeón panamericano de clubes campeones en Colonia Rosa. Era un título que en lo personal a mí me faltaba. Si bien tuvimos un año espectacular porque para llegar a eso también tuvimos que ganar el provincial de clubes y así tuvimos que ganar después el nacional de clubes para clasificar al Panamericano. Y bueno, como decía, también los coronamos campeón en Colonia Rosa. Pablo Apes, ¿lleva la cuenta de todos los títulos que lleva ya cosechados? No, la verdad es que no. Si me pongo a repasar y a revisar un poco, seguramente que sí, debo tener por ahí todo. Viendo medallitas y trofeos, me voy a acordar, pero si me preguntas hoy, la verdad es que no me acuerdo. Lo que sí, como te decía, este año va a ser medio inigualable porque se ganó todo lo que había por jugar, así que bueno, un año muy positivo. Aparte tuve de por medio el nacimiento de mi hija, que ahí tuve 3 meses prácticamente parado, me costó mucho retomar el nivel, pero bueno, gracias a Dios pudimos estar a la altura y cumplir con el club y la asociación. Recién decías, me faltaba el título del Panamericano. ¿Queda algún título que lograr? Sí, llegué a ser el subcampeón del mundo, me faltó ganar ese título, pero bueno, todavía siento que puedo dar un poco más y si algún día el técnico de la selección me da la posibilidad de convocarme de nuevo, nos prepararemos para ver si podemos lograr ese título que me falta. Poquito, muy poquito queda para llegar a este fin de año, ¿no? En cuanto a actividades deportivas, ¿queda algo, algún campeonato? Sí, quedaría en un campeonato especial en Río Cuarto. Después, yo estoy nombrado como técnico de la Confederación Argentina. Y deberíamos participar en un campeonato de petanca en Limache, Chile, que es del 7, 8 y 9 de diciembre. Así que bueno, creo que allá iremos con la selección también.